Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias a Dios, ya es lunes y estamos aquí listos con nuestra cita de todos los días lunes, que ahora será a las 9. Ya ve que el cambio de horario en Quintana Roo pues ya modificó algunas cosas. Nosotros ahora estamos llegando hasta usted, estamos en vivo, estamos a las 9 en vivo todavía, llegando y llevándole a usted este programa Palabras Clave, que bueno, pues gracias a Dios aquí sigue. Ya llevamos 3 añitos y lo que siga adelante, llevándole a usted los temas que nosotros sentimos y que usted nos sabe saber que le interesan mucho. Quiero también manifestar antes de que siga más adelante el programa que estamos muy contentos porque la UADY finalmente, gracias a Dios, ya va a regresar a clases y eso nos da mucha satisfacción. Queremos comentar esta noche un tema que quizá usted ha visto en las redes, lo ha visto en la prensa, a nosotros en particular nos llamó mucho la atención porque se trata del trabajo de una asociación civil. Usted sabe que aquí en este programa hemos dado mucha voz, mucho espacio a asociaciones civiles porque el trabajo que realizan yo creo que es muy importante destacarlo y tomarlo en cuenta. Esta noche nos acompaña Arturo Cetina Bautista, él es líder de la asociación civil Acciones Líderes. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches, Carmen, un saludo a teleauditorio, muy bien, gracias, acá contentos para poder platicar lo que es el proyecto y nuestra perspectiva de lo que es el ramo 33 del Ayuntamiento de Mérida. Gracias, fíjate que de lo que teníamos contemplado para esta noche vamos a hablar de los antecedentes del trabajo que ustedes están realizando, las obras que están ustedes señalando como necesarias de observar y atender. Vamos a platicar también de quiénes son los responsables de esto que está ocurriendo. Además, qué implicaciones puede tener desde el punto de vista legal y cuáles son, como bien mencionas, las perspectivas. Pero yo quisiera en un primer momento que nos platiques de quiénes son ustedes, porque de pronto yo recuerdo Acciones Líderes cuando se dio lo de la glorieta. Y todo el mundo dijo que eran ustedes panistas, entonces ahora, ¿qué onda? Y le agregaría un último reciente caso que se dio incluso en el transcurso del proyecto de vigilancia y evaluación al ramo 33, el caso pues, de lo que denunciamos en su momento que nos llamó la atención, que es el ISSSTEI. Ahí hasta nos dijeron y nos sacaron fotos que si estábamos con panistas, que si somos periodistas, etcétera, etcétera. Ahí, Carmen, y lo decimos y siempre lo hemos dicho, en nuestra asociación pues, hay integrantes pues, que tienen afinidad a algún partido, pues son bienvenidos. Habíamos quienes no tenemos afinidad a ningún partido, pues también es bienvenidos. Nuestro interés siempre ha sido con la ciudadanía y poder, pues ahora sí, que aplicar lo que es Contraloría Social a temas de interés. Fíjate que hemos tenido, decía yo, asociaciones civiles de todo tipo, destinadas a la atención de personas de adultos mayores, personas con problemas de carácter de discapacidad, también han estado aquí, asociaciones civiles que tienen que ver con un servicio social muy importante, pero yo creo que ustedes son la primera o la segunda que tiene que ver con esa tarea. No son muy comunes, porque son muy señaladas en el sentido que tú mencionas, de si son de un partido, si son de otro, y ustedes finalmente, ¿qué los motivaron a hacer esta asociación? Pues como jóvenes siempre tenemos la inquietud de lo que pasa pues, con nuestras autoridades, entonces cuando van surgiendo temas de interés, pues nosotros nos damos a la tarea, pues ahora sí que meteros, investigar, y después pues ahora sí que opinar, y en su momento pues algunas actividades pues hacer para poder incidir con la gente en pues en acciones que tienen que ver pues con el bienestar. Oye, Acciones Líderes. Sí. Oye, Arturo, ¿quiénes conforman la asociación? ¿Qué perfiles hay, por favor? Mira, la asociación surge en el 2010, ya pues acabamos de cumplir en estas fechas, en marzo, los 5 años. Ahí la conforman jóvenes, en su mayoría jóvenes que todavía siguen estudiando, jóvenes que ya terminaron la carrera. Surge de, pues ahora sí que cuando se da mucho lo que es las redes sociales, Facebook y todo eso, pues siempre opinamos sobre situaciones que van pasando en nuestro estado o en nuestro municipio. Entonces ahí, al ver los amigos que estaban opinando lo mismo, incluso no amigos, que tenemos las mismas inquietudes y todo, pues surge la intención de dar un paso más, crear una asociación civil en el 2010, febrero. 2010. De ahí, pues, se han dado, pues, siempre vamos encaminados, pues, lo que es Contraloría Social y poder incidir, pues, en situaciones que nuestro estado consideremos importantes. Otro aspecto que es muy necesario plantear, poner sobre la mesa para que nuestra conversación esta noche fluya muy bien. ¿Cómo se financian ustedes? Ahora sí que con recursos propios. En la práctica, pues, ustedes pues, pueden ver nuestras actividades como asociación. No se, digamos,
No necesitamos tantos recursos para poder llevar a cabo la asociación. Cada quien de los integrantes lleva su vida cotidiana y eso es lo importante, y eso pues es un, ahora sí que algo que debería poder hacer la gente. Puedes llevar tu vida cotidiana y sin embargo puedes estar pendiente de lo que hacen tus autoridades municipales y de alguna otra forma pues poder incidir en algo que es de interés propio. Entonces son recursos propios y Claro, eventualmente sin no embargo. tienen otro financiamiento. No, eso es a lo largo de nuestra asociación, siempre nos hemos distinguido, pues que ahora sí que cada quien de lo que integre, pues apoya lo que puede, y tampoco nos hemos caracterizado, pues por necesitar recursos. Siempre, ahora sí que recurrimos al ingenio o a la gran apertura que nos da, pues la prensa. En este proyecto, pues por los años que llevamos en lo que es Contraloría Social, pues se da una convocatoria para participar en un taller de control democrático municipal. Fuimos seleccionados, se toma un curso en la Ciudad de México y la siguiente etapa pues era proponer un proyecto que tuviera incidencia en nuestro municipio. ¿Quién los convocó, Arturo? El CIESAS, el Centro de Contraloría Social del CIESAS, invita pues ahora sí que a 6 asociaciones de estados de Chihuahua, Veracruz, Jalisco y Yucatán. Acuden 6 asociaciones de cada estado y en una segunda etapa pues cada quien mete un proyecto, selecciona a 2 proyectos por estado. Y quedando pues el de nosotros, que era de vigilancia y evaluación al ramo 33. Ramo 33 pues es algo muy complejo, muy padre, que tiene mucho que ver con varias, ahora sí que direcciones del ayuntamiento, en especial pues algo pues que es de nuestro, digamos, interés, que es desarrollo social y obras públicas. Claro, ese famoso ramo 33, digo, quienes alguna vez hemos estado familiarizados con cuestiones de administración pública, sabemos que el ramo 33 era una bronca porque son diferentes fondos, diferentes acciones muy concretas que se etiquetan y desde la federación vienen para acá esos recursos, son aportaciones de la federación a los estados y municipios. Claro, desde el 97 pues se crea, ahora sí que esta etiqueta que hace la Cámara de Diputados, para que llegue con el único fin de combatir el rezago social que tienen los municipios. Porque normalmente pues el recurso llega y otras necesidades tienen los alcaldes o pues no sabemos qué pasa. Pero desde el 97 pues se destina un recurso que es este ramo 33 destinado a combatir el rezago social en cada municipio. Año tras año pues ha ido subiendo el monto que se le otorga a los municipios y pues ha llegado a ser un monto considerable. Como ejemplo, pues en Mérida se llega al año aproximadamente, en el 2013 y el 2014 fue 200 millones, subió de 206 a 209, ahorita está como en 215 millones, que se aplican en obras para combatir el rezago social. Infraestructura, salud, educación, son 8 diferentes fondos que tiene la responsabilidad la autoridad municipal y estatal de canalizarlo según la necesidad de la población. Correcto, incluso en nuevos lineamientos últimamente pues incluso lo han dividido, en carreteras puedes aplicar un 20%, en salud tanto, en otro tipo de, por ejemplo, alcantarillado, agua potable, electricidad, para que esté equilibrado y no solo se cargue a un solo concepto, como normalmente vendría siendo, que normalmente ahora sí que los alcaldes se emocionan con calles. Les da por hacer calles, 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 calles. Entonces ahorita pues ya hay un buen balance o es lo que se busca. Arturo, en este trabajo, digo, para terminar esta parte del contexto de lo que corresponde al trabajo de la asociación, ¿la intención entonces tiene que ver o no tiene que ver con una inquietud de partido político, de un gobierno determinado? No, en absoluto. De hecho, nuestro trabajo y el auditorio que nos conoce sabe que cuando nos ha tocado investigar al gobierno, sea de algún partido u otro, en su caso, pues ha sido, por ejemplo, en los pasados el PRI, lo hemos investigado y sin ningún contratiempo hemos dicho lo que hemos encontrado, sea cosas buenas como sean cosas malas. En este caso, porque la convocatoria que tomamos de una convocatoria con el CIESAS, venía etiquetado que tenía que ser municipal, en este caso pues tocó el Ayuntamiento de Mérida, pues de acá somos la asociación y los integrantes, y pues era de acción nacional. Nosotros no tenemos ningún problema en ahora sí que investigar si la autoridad, si es del PRI o del PAN, o por eso ya no lo vamos a hacer o no. Totalmente rechazamos que tenga algún interés en algún partido. Oye, los documentos que tienes en la mano y que yo estuve revisando antes de que entráramos al aire son documentos públicos. Totalmente, son documentos que hemos obtenido a través de las unidades de transparencia del ayuntamiento de la UMAIP y documentos pues, que nos han facilitado los funcionarios pues, cuando hemos tenido reuniones de trabajo y los integrantes del comité, ahora sí que encargado de priorizar las obras del ramo 33.
que es el tema que nos ocupa. Finalmente, lo que ustedes están poniendo sobre la mesa es que existen ciertas deficiencias en su aplicación. Exacto, así es, Carmen. A lo largo del proyecto, de lo que hemos estado revisando, pues nos llaman la atención situaciones que bien podrían mejorarse, y esa es nuestra intención, que se haga una correcta aplicación de lo que es Ramo 33 y que logre ser un ejemplo la aplicación de nuestro municipio en los demás. Si hay situaciones que nos llaman la atención y no deberían estar pasando, pues sin ningún problema, pues es nuestro deber por así que decirlo. ¿Y si hay algo que sí debiera estar pasando y que está a su consideración rindiendo buenos frutos, también lo mencionan? Por supuesto, Carmen, eso es en parte de nuestro objetivo del proyecto, poder sacar lo bueno que se está haciendo para que pueda incidir en otros municipios. Pero también es fundamental que si hay algo que se pueda mejorar, debemos atacar estos problemas. Debe haber una autoridad deseosa de escuchar cuáles son estas situaciones y, en su caso, mejorarlas. Oye, Arturo, digo, ya para dar paso posteriormente, regresando del corte, a lo que es ya específicamente las obras que ustedes están señalando, el trabajo que se está haciendo y que ustedes consideran que tiene estas deficiencias. Te quiero preguntar, ¿cuándo inició este proyecto? Este proyecto inicia lo que es vigilar y evaluar el ramo 33 en noviembre del 2013. De ahí nosotros tenemos 18 meses para aplicar. Ahora sí que el proyecto lo dividimos, que al principio es desarrollar las herramientas que nos iban a utilizar, o sea, nos iba a servir para poder evaluar y vigilar. Todo el 2014 su ejecución, desde cuando llegan los recursos, se aplican las obras, cómo se entregan, etc. Y en los últimos tres meses del proyecto, los primeros tres del 2015, pues nosotros nos sirve para poder cerrar el proyecto y hacer un buen diagnóstico. ¿El diagnóstico a quién se lo van a presentar? Pues es ahora sí que es nuestra intención presentárselo a las autoridades y, por supuesto, pues con las que tenemos el convenio, que es con el Centro de Contraloría Social del CIESAS. CIESAS. Sí. ¿Esas siglas a qué corresponden? El Centro de Estudios Antropológicos Sociales de México. Ah, perfecto. Y que aquí tenemos en Yucatán, aquí en Mérida, tenemos orgullosamente un CIESAS. Es correcto. Un centro ahora sí que súper complejo y muy padre, porque pues hacen buenos estudios y logran fortalecer a las asociaciones civiles. A nosotros nos fue de gran utilidad, porque nos dieron las herramientas necesarias para poder llevar a cabo este proyecto y aprender sobre lo que es control democrático municipal. Perfecto. Arturo, vamos a ir a la pausa. Regresando, no le cambie, estamos en vivo. Nos vamos de lleno a las obras y los testimonios que tiene aquí Arturo Cetina con la Asociación Acciones Líderes acerca de qué tal se está aplicando el ramo 33 aquí en el Ayuntamiento de Mérida. Vamos a la pausa. ¡Qué buen sándwich! A veces no quieres nada frito. Pide tu Coffee Sandwich en Carl's Jr. Hay muchas maneras de arreglarse el cabello, pero lo mejor es dejarlo en manos de los expertos. Félix Montañez tiene para ti lo más actual en imagen, estilo, moda y más. Conócenos y realiza el cambio que siempre has querido. Citas al 285-4517. Visítanos en las redes sociales. Félix Montañez, lo mejor que hay para ti.
Aquí estamos platicando en palabras clave con Arturo Cetina Bautista de la Asociación Civil Acciones Líderes acerca del trabajo que realizan y nos vamos ahorita ya a entrar en materia de lo que es el propósito de este programa en esta ocasión, el tema de cómo se ha estado trabajando el ramo 33 aquí en Mérida. Arturo, este ramo 33 que tiene diversos fondos, platicábamos 8 fondos y demás, se supone que cuando llega ese recurso aquí al ayuntamiento, ¿cómo se le hace para decidir a dónde va ese recurso? Existe un comité que es el encargado de priorizar las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Este comité pues tiene su reglamento, como te decía Carmen, pues es una de las cosas buenas que cuenta el ayuntamiento a la hora de lo que es ramo 33 y que sin duda se debería aplicar en otros municipios en que cuente con un reglamento. El detalle está en que en lo que hemos podido observar y evaluar hay detalles y artículos que nos causan inquietud porque vemos que en la práctica no se están llevando a cabo. Esto derivado pues a lo que hemos observado de cómo se aplica el recurso y cómo se priorizan las obras. Concretamente, por ejemplo, el manual, hay un artículo que es el cuarto y dice: el comité tiene las atribuciones y obligaciones siguientes: recibir y revisar las solicitudes que la dependencia municipal encargada de dichas obras le haga llegar respecto de estas y las acciones que reciba de la población en general. Es decir, la población pues puede acudir, pues ahora sí, cuando había el miércoles ciudadano, pues al miércoles ciudadano, a las ventanillas de las dependencias municipales a solicitar, pues si necesitan una acción de vivienda, si necesitan alguna calle o agua potable en alguna comisaría o en alguna colonia, diferente de lo que aplica ramo 33, va como cualquier ciudadano, presenta su solicitud y Desarrollo Social pues es el encargado pues de elaborar el expediente. Lo deseoso es que este comité, integrado por alrededor de 22 personas, entre regidores, directores de desarrollo de las áreas que tienen que ver con ramo 33 y ciudadanos, tanto comisarios como colonos, que fueron invitados. Entonces, los comisarios sí están en el comité. Claro, son 6 comisarios que integran este comité, que pues ahora sí que a propuesta del alcalde. En su momento se dijo que los comisarios querían que entre ellos seleccionara quienes querían que tuvieran voz y voto en este comité. Pero no fue así. No fue así. ¿Directamente fue el alcalde? Fue esa propuesta del alcalde quienes integran este comité. Ahí se dio de que pues los comisarios pues querían que haya otros comisarios, que entre ellos se eligieran democráticamente quiénes eran los 6. No fue así. Entonces, nosotros, pues, ahora sí que, pues, por el reglamento nos gustaría que este comité, pues, tenga conocimiento de los expedientes, de lo que solicita la gente, para que se pueda dar el caso de que ellos digan, pues, hay una calle en Temozón, hay una acción de vivienda en determinada colonia, pero en comisaría. Entonces, ¿no conocen ellos el detalle de eso? La totalidad de los expedientes que la gente solicita al ayuntamiento no lo conocen. ¿Quién lo filtra? Conocen el listado que la Dirección de Desarrollo Social hace sobre las obras que a su consideración deben aplicarse el ramo 33. O sea, de pura Desarrollo Social esa lista. Exacto, de los integrantes, pues ahora sí que directivos de Desarrollo Social son los que seleccionan una lista que pasa a consideración de este comité, pero incluso en la convocatoria para que se sume este comité, literal así lo pone, en revisión y entrega del listado y aprobación del listado. En ningún momento se puede observar de que pues va discusión de obras. Claro. Incluso en la parte que nosotros pudimos checar, está estipulado en el reglamento que solo un día se dispone para ir a checar. Por ejemplo, ahorita se dice que en la sesión que priorizaron más de 400 obras en el 2015, pues ¿cómo checas en 24 horas 400 obras? 200, que se pueden estar aplicando pues con ramo 33. Entonces, si hay algún expediente que por alguna X o Y razón pues no debió priorizarse, o a consideración de los integrantes del comité consideran que hay otras obras que se deben priorizar, pues ahora sí que pues resulta increíble que pues se den la tarea de visitar diferentes obras. Oye, en esta dinámica, ¿qué papel juegan los regidores? Ahí se supone que pues por la experiencia que tienen o por el contacto directo que deberían tener con los ciudadanos, pues saben cuáles son las necesidades. Pero pues prácticamente solo son los que aprueban el listado que previamente hace de Desarrollo Social. Oye, yo pude revisar un listado de priorización y aquí está el Roble Agrícola, Guadalupana, Chichi Suárez, Cauquel, Chabecal, San José Tecó, La Mulsay, Comchen. No tiene nada de malo que se hagan obras aquí. ¿Cuál es su punto? El punto es, Carmen, que
hay polígonos establecidos donde hay mayor pobreza. De hecho, el ayuntamiento, pues a los integrantes de las colonias o a cualquier ciudadano que acuda, pues puede ver, le dan su folleto de lo que son políticas públicas, dirección de desarrollo social. Es un folleto de este modo. ¿Y dónde está ese folleto? La Dirección de Desarrollo Social. Nosotros, cuando hemos ido a preguntar y todo, hemos visto que se lo pueden proporcionar a cualquier ciudadano. Y ponen allá un mapita de lo que es la ciudad y ahí ponen diferentes colores sobre dónde debería ir destinado, pues, el combate al rezago social. Y efectivamente, hay colonias, por ejemplo, pueden ver que la parte detrás del aeropuerto, pues, es donde mayor inversión debería haber. Y, por supuesto, pues, en algunas comisarías. Incluso nos llama la atención que se destinaron cuantiosos recursos en Temozón Norte y al menos en la publicidad que ellos proporcionan, pues podemos ver que nos ha señalado como zona de prioridad. Sin embargo, la razón que ellos nos dan como autoridad es que mientras se justifique y mientras haya algo que se debería, pues para ellos es válido que haya la inversión. Oye, Arturo, entonces ustedes van más allá del mapita y ¿qué hacen? ¿Se trasladan a los lugares sí, en cuestión? Sí, de las listas que priorizan y nosotros obtenemos, ya sea por transparencia o por las reuniones con los funcionarios, pues nosotros hacemos, seleccionamos al azar obras, son cientos. Nosotros nos damos a la tarea de revisar de una muestra que seleccionamos al azar y nos emprendemos ahora sí que ir a visitar. De ahí, pues, podemos observar que la obra está empezando a tiempo, que los beneficiarios, que son normalmente la gente que vive por ahí, pues de verdad sea quienes lo solicitaron. Ustedes nos hicieron llegar una serie de fotografías, las vamos a estar Correcto. Viendo más adelante, porque esto que mencionas es interesante, porque van y ustedes constatan físicamente en qué términos está. Existe también, y lo tengo muy presente, la señalización, debe haberlo, de qué recursos están utilizando en esa obra. Ah, mira, estás tú, saltando la fama. Efectivamente, ahí... ¿Qué pues, señalas? Ah, mira, ese es el letrero que te decía. Los letreros, esos cada obra pues pueden contar con ahora, cada obra debería contar con su letrero. Ahí sería importante pasar el dato a la autoridad municipal que también ponga las fechas de entrega, porque mucha gente dice, llevan meses y no la acaban. A ver, ahí están trabajando, pero... Eso es en la comisaría de Tizcuitum, cercana, es la que le sigue a Temozón Norte y a Cholul. ¿Y ahí encontraron algo que encontraron? Ahí, pues, en uno de esos terrenos, pues, tenía el letrero en grande de qué tablaje es. Ahí lo pueden ver, 22688. Entonces, nosotros nos damos la tarea, pues, vamos a ver de quién es. Pues, ahora sí que fue el beneficiario y no vemos que haya combate al rezago social acá. Y resultó, pues, que estaba a nombre de la esposa del oficial mayor del Ayuntamiento de Mérida. Dios. Efectivamente, y ahí estuvimos notando, pues, que ¿y se esa avenida estar... qué? ¿Qué tiene de malo? En esa es de la que lleva Tizcuitún, ahí de lo que notamos debieron haberla entregado en el mes de diciembre y pues al mes de noviembre todavía no la habían entregado. Entonces, gracias. El comentario que haces de las fechas también sería importante. Por supuesto, es algo que debería de verdad ponerse en los letreros porque la gente siempre lo dice, es que no llegan las obras o no llegan a tiempo. Y ahí se han presentado cada situación. Ahora sí que cada obra que visitamos, pues es todo un caso. Ahí podemos ver cómo... se destinan recursos del ramo 33 en lo que están haciendo casas para vender y no son casas ahora sí que los de interés social, ¿no? Ni de interés social, ni que las estuvieran habitando ya, o sea, se supone que deben haber beneficiarios para combatir el rezago social y todavía las están construyendo, lo que nos llama la atención, para posterior vender. Entonces, pues ahí deja dudas de que si de verdad se está combatiendo el rezago social o se está beneficiando a lo que puede ser una muy buena inversión de vender luego casas ya con la calle. Entonces, todo. No solo existe, lo que ustedes están mencionando, por lo que dices ahorita, no solo la cuestión es que no se están haciendo las obras que desde su punto de vista serían las más necesarias, en las zonas más necesarias, sino que en esa asignación de trabajo, de obras, existe el otro tipo de interés. Claro, ahí es algo que nos ha llamado la atención. Se han destinado cuantiosos recursos para carretera, ciclopista, alumbrado público, en lo que es un polígono de lo que ahorita viene siendo de muy alta plusvalía, de lo que es en la ciudad de Mérida, que es la parte de Temozón Norte, Tizcuitún y Cholul. Sobre estas avenidas, pues, se han destinado, como bien se decía, recursos para hacer, ahora sí que caminos, carreteras, calles, rehabilitación de calles. Y lo único que podemos observar por los lados son desarrollos residenciales. De hecho, recientemente, el alcalde de nuestra ciudad, Renán Barrera, en una revista del mes de enero, pues eso dice,
que son kilómetros que detonarán la economía del norte de Mérida, y se habla de que va a haber un hospital privado sobre estas avenidas, van a haber desarrollos residenciales. De por sí ahorita ya podemos notar con la simple imagen que se puede ver, pues que ya hay... ¿Eso rojo qué es? Es lo que viene siendo una de las carreteras que están haciendo, que complementa, esa es la que ahorita se está llevando a cabo. Que ¿y por dónde va a pasar? Pues viene siendo de Tizcuitum, pasa por parte de Cholul y finaliza en lo que es Anillo Periférico de Mérida. Ahí, entre lo que viene siendo City Center y Alta Brisa. Por allá va a salir una superavenida. En medio de esa avenida, desarrollos residenciales, una privada, hospitales privados, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, otra palabra clave interesante en esto son los responsables. Hablabas de un comité. Correcto. En todo este trabajo, en todo este proceso, tienen que ver las direcciones del ayuntamiento, tiene que ver el propio alcalde. Efectivamente, sí. De hecho, el alcalde es integrante de este comité, es de los que están priorizando las obras. Insistimos, si el reglamento se llevara a cabo tal cual y como lo dice, pues sería algo que de verdad se estarían priorizando, al menos lo que en conjunto y los integrantes de esta de este comité pueden observar, que de verdad se esté combatiendo el rezago social. Entonces, hay varios comentarios ahí, desde que no conocen la totalidad de los expedientes hasta que ni siquiera pueden ellos observar en 24 horas, suponiendo que apliquen todo su día, las obras, cuando se priorizan 800 obras, cuando se priorizan 400 obras, o el número. ¿Y no será que no las revisan en unas 24 horas, sino que conforme van llegando las van revisando o no? No, porque ellos tienen conocimiento un día antes y de ahí se ponen de acuerdo para que de una muy pequeña selección vayan a revisar en una mañana 5 o 6 obras. Entonces las otras 98% de las obras que se están priorizando no las pueden ir a visitar, que de verdad el beneficiario sea directo o de verdad esté integrado bien en el expediente. Entonces, esas cuestiones, pues, es lamentable que estén pasando. Ay, Arturo, ¿en qué bronca se meten? Creo que nos debiéramos meter todos, ¿verdad? Mira, Gonzalo Farías, de la colonia Vicente Solís, supongo, dice, esa persona que está hablando solo está tirándole al alcalde por estar en tiempo electoral. Te digo que es la cuestión, que siempre el trabajo de una asociación civil está en esos reflectores. Y yo creo que difícilmente ustedes pueden sustraerse a esta circunstancia. Sí, Carmen, pues un saludo por ahora sí que el que hizo el comentario. Estamos de acuerdo que lo diga, pero no lo aceptamos. O sea, respetamos su punto de vista, pero definitivamente ahora sí que el trabajo por nosotros es el que habla. Y es un proyecto que nosotros dimos a conocer desde el 2013. 18 meses dura, que ahorita es lógico que tenemos obtenido resultados, si se esté diciendo. No nos inhibe que en sí hay un proceso electoral. Ahí, pues, como reiteramos, si la autoridad hubiera sido de un partido u otro, para nosotros el proyecto estaba. Era una convocatoria que bien claro decía que se debía checar lo que es ramo 33 del municipio y no estaba en nuestras manos. Si hubiera sido un campo de que ahora sí que chequen cualquier municipio o de cualquier autoridad, pues hubiéramos tenido una razón para decir por qué esta, que es del PAN. Vamos a ir, si me permites, Arturo, vamos a hacer una breve pausa. Regresando, le seguimos con esto porque te hay mucho más. Vamos a la pausa y regresamos. Thank you.
Escuinapa, Mazatlán a trabajar. Yo vengo de Escuinapa, Mazatlán a trabajar. Y tengo una bicicleta con una cabita. Y tengo una bicicleta con una cabita. Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será. Me dicen el pelirrojo, yo... Aquí seguimos en Palabras Clave platicando esta noche acerca de cómo se destinan, cómo se asignan recursos públicos a las diferentes obras que se presume desde el inicio están destinadas a abatir el rezago social y de infraestructura. Y fíjate, Arturo, para seguir conversando, estamos platicando con Arturo Cetina de la Asociación Acciones Líderes. ¿A quién se le ocurrió el nombre? Ahora sí que al notario nosotros pasamos varios nombres, pero como ya estaban ocupados. El Acciones fue. Líderes, ah, qué bueno. Me imagino que era Líderes de Acción y demás. De hecho, los vi muchas veces en la prensa como Líderes de Acción y pues no, Acciones Líderes. Arturo, preguntaba yo en Facebook, ¿qué zona de Mérida necesita más obras públicas, norte o sur? Y de inmediato me pusieron el oriente. De hecho, pues normalmente creo que es la parte olvidada, como se puede ver, normalmente se dice... Bueno, de hecho, en el mapa que mostraste, el oriente de la ciudad no está muy atendido. No está muy contemplado, solo el sur. Mira, zonas de la ciudad que necesitan obras públicas, yo creo que todas. En alguna medida se puede hacer algo. Sin embargo, en el tema de ramo 33, que es un recurso destinado al combate al rezago social, pues ahora sí que pues la zona que por experiencia te puedo decir que es la que más se debería estar atacando, pues es la sur, incluyendo ahora sí que a sus comisarías. Y hay comisarías que no por estar en el norte significa que les esté yendo bien. Entonces podemos concluir que en su totalidad cualquier comisaría debería estarse aplicando lo que es ramo 33 y dentro de la ciudad, en especial lo que es la zona sur. Oye, por esa razón que mencionas, lo más conveniente hubiera sido que más comisarios formaran parte de ese comité, o claro, que entre los mismos comisarios hubieran decidido quiénes están. Por supuesto. De hecho, se presentó ya muy al principio del proyecto una situación que una de las integrantes de lo que es este comité, pues es la mamá de uno de los regidores. Y sin embargo, esta comisaría, de las 47 que hay, fue la que más obras recibió. Un pequeño detalle, o sea, han encontrado detallitos así, ¿verdad? Efectivamente, que pues nos llama la atención. La autoridad, pues su razonamiento es que es legal, efectivamente es legal, pero pues a nosotros nos interesaría pues que haya un mejor... Que se fundamentara, ¿no? Claro, y que pues ahora sí que los comisarios, lejos de estar diciendo preferimos tal obra en lugar de tal carretera, o que se nos tome en cuenta y todo, pues que de verdad sea su voz escuchada y que tenga las obras. Los recursos hay, son cuantiosos. Al año representan más de 200 millones de pesos. Oye, para platicar en concreto, si alguien que nos está viendo quiere darse una vueltecita y ver de lo que estamos hablando, en concreto, ¿qué obras consideras tú que sería bueno que más pusiéramos atención nosotros de lo que están ahorita ustedes investigando? De lo que estamos investigando, nos es de nuestro gran interés investigar qué interés hay detrás de que estén destinando cuantiosos recursos en carreteras, en las comisarías de alta plusvalía de nuestra ciudad, en la zona norte, de lo que viene siendo Temozón, Tizcuitún, Cholul. Ahí, hasta el alcalde lo presume en la revista, pues es de lo que más impacto está teniendo en desarrollos residenciales e inversiones, hasta en hospitales privados. Oye, Arturo, en esta decisión, ¿existe también recursos privados? Porque por la zona que dices y las características de la zona y los desarrollos urbanos que se están dando, desarrollos habitacionales, ¿no será, o bueno, han indagado ustedes seguramente, si existe también participación de esos recursos privados? Es un buen punto que tocas, Carmen, porque te presento un ejemplo. Deberían haber otro tipo de recursos para incentivar este tipo de inversión. Debería incluso otros niveles de gobierno pues poner la atención a este tipo de inversión, que sin duda, por supuesto, que detonará la economía, pero que no se detone la economía de esa zona que no lo necesita con un recurso destinado a combatir el rezago social. Eso es nuestro punto. Por supuesto que estamos a favor de las carreteras, por supuesto que estamos a favor de inversión y que se creen empleos, en este caso, que traerían, pero no con un recurso destinado exclusivamente al combate al rezago social. Y más cuando vemos
situaciones que no deberían estar pasando, como lo que platicamos de esta regidora que pues comisaría recibió tanto, o como el comité ahora sí que no tiene conocimiento total de las solicitudes, o cómo no, este comité no le da seguimiento a las obras. Hemos ido a obras y la verdad es que no las acaban. Y ahí no sé qué tanta culpa tenga el ayuntamiento, o es el constructor que, como sabe que el ayuntamiento no lo vigila, no las acaba. A ver si tenemos oportunidad de ver una de las imágenes, todavía recientemente se dio. Pone el letrero y tenemos conocimiento de que pues en finales del 2014 se habían entregado. Y las banquetas, a la mitad, le preguntamos a los vecinos y nos dicen los vecinos, llegó el constructor y vendió el material. Nos los vendió muy barato. Y la verdad, pues quedó bien la calle, aunque no tengamos banquetas, no nos quejamos, nos tocó. Eso es lamentable, Carmen. Claro. Si hay un recurso y el ayuntamiento ya lo destinó, debería estarse viendo que se estén aplicando estos recursos. No es ahí, ¿verdad? Creo que esa no imagen es, ya la habíamos visto. En una de las demás. Ahorita que la esté pasando en pantalla, pues ahorita la señalaremos. Entonces ahí son dos ejemplos. Por supuesto que la gente debe estar agradecida, pero también debería poder averiguar más de lo que hace su municipio. Porque si en esta mayor medida se hace, pues por supuesto que les tocarán obras y de buena calidad, que participe la gente y el ayuntamiento, pues sí los tiene que escuchar. En esta dinámica, ¿ustedes han detectado, han tendido una línea, una arista que tenga que ver con cuestiones de carácter legal? Es decir, ¿incurre en una responsabilidad directa a la autoridad municipal? Por supuesto, es un recurso federal y de ahí la importancia que se estén ahora sí que aplicado de manera correcta. Recientemente, ante unos señalamientos que hizo la asociación sobre cómo van, ahora sí que los avances de lo que hemos estado observando, pues los directivos del ayuntamiento pues contestaron que es uno de los municipios más auditados. Hablaron que tienen alrededor de 21, 22 auditorías. De hecho, nosotros no tenemos conocimiento de esas auditorías. Sería bueno, y hacemos un llamado, que las autoridades públicas, que las hagan públicas, y saber quiénes las hizo, cuál las hizo. Por el trabajo que llevamos en el proyecto de vigilancia y evaluación al ramo 33, nos llamó la atención una en especial, el alcalde Renán Barrera, en su segundo informe, en el mes de agosto a finales, cuando ya habíamos empezado a hacer varios señalamientos de que pues, se podrían mejorar las cosas para que haya una correcta aplicación de los recursos del ramo 33, pues en su informe, si me permiten, voy a citar textualmente lo que él dice. Vale la pena. ¿Qué documento es? Es el documento de su informe que él dio a la ciudad. Y que está disponible. Está disponible en la página y en el portal del Ayuntamiento de Mérida. En la página 44 del documento del segundo informe dice que en adelante sea un nuevo bien público de Mérida transparentar la aplicación de recursos del ramo 33, como nosotros hacemos gracias a un convenio con el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, que audita nuestras obras y vigila que se traduzcan en infraestructura para los medianos que más lo necesitan. Es decir, dijo que el Colegio de Ingenieros los está auditando y dijo que es un bien de la ciudad y que se está llevando a cabo y que salieron muy bien auditados. ¿Y no los están auditando? No solo eso, Carmen. Nosotros solicitamos a través de transparencia y el mismo ayuntamiento desmiente a su alcalde y nos dice que no existe ese documento, que no existe tal convenio, que no existe tal auditoría. Lo único que existe es que días antes a este informe, el Colegio de Ingenieros propone una propuesta de servicios para que cheque 4 obras que se hayan entregado bien en el expediente y una serie de requisitos que si se publicó la licitación, se llevó a cabo. 4 obras de un universo de cientos de obras. Le bastaron para que esa apuesta de servicios que solicitó el Colegio de Ingenieros, el alcalde pueda decir que el ramo 33 está perfectamente auditado por el Colegio de Ingenieros. Ahora está el Colegio de Ingenieros. Sí. Y por checar 4 de estas obras, pues ahora sí que los meridianos pagamos 240 mil pesos, más de 240 mil, de recursos propios del ayuntamiento. Es decir, que de lo que recaudamos predial y otros conceptos fueron utilizados para pagar, ahora sí que esta, entre comillas, auditoría, que el mismo ayuntamiento y su misma transparencia reconoce que no existe. Lo que quisiera destacar de todo lo que estás mencionando ahorita es que se trata de documentos de carácter público. Correcto. Y si nosotros nos preocupáramos y nos dedicáramos a checarlo, encontraremos lo que ustedes encuentran. Por supuesto, y es hacer un buen balance. Regresando, por ejemplo, un comentario que bien hicieron los
de que si le estamos tirando al alcalde, por supuesto que no estamos tirando al alcalde, no es una intención tirar, no, es señalar, ir un paso más allá de lo que las autoridades están disponibles a informarnos. Por ejemplo, suben la información, están los accesos de la información, pero ¿cuántos ciudadanos en realidad los aplican? Muy pocos. Nosotros los que lo estamos aplicando y encontramos las cosas, ¿por qué callarlas si sabemos que podemos incidir y lograr que se mejoren las cosas? Oye, ustedes deciden hacerlo público, con todo lo que ello implica. ¿Les han dicho, oye, bájenle tantito, por qué lo dijeron, no? Pues sí, hay algunas voces que nos han hecho llegar, sobre todo pues son temas que tocan intereses, claro, desde constructores, porque pues hay varios señalamientos de que se están favoreciendo algunas constructoras. ¿Cómo va a ser posible que el ayuntamiento no, ahora sí que no haga mucho hincapié en que se entreguen a tiempo algunas que calidad, pues deberían hacerse con mejor calidad? A simple vista pues deja mucho que desear. Pues obviamente afecta intereses, y más cuando ponemos la lupa en lo que viene siendo nuevos desarrollos con alta plusvalía, que es en la zona norte de Mérida, que están aplicando los recursos del ramo 33, pues hay varias voces que nos han hecho llegar de que no les sigamos por ese rumbo, que nos dediquemos mejor a otro tipo de obras. A estudiar, ¿no? Claro. Por ejemplo. Pero pues la verdad, Carmen, y así como se dan esas voces, también es bueno saber que hay muchas más voces que nos dicen que estamos bien, que es bueno decir esto, que gracias a esto lo que estamos haciendo pues logran cambios. De hecho, también te reconozco que buena parte de la información que obtenemos pues es parte de los mismos funcionarios del ayuntamiento. No porque señalemos que alguna cosa esté mal significa que los 6,000 trabajadores que tenga el ayuntamiento están mal. Hay muy buenas personas que trabajan en este ayuntamiento, pero definitivamente hay intereses que están moviendo las inversiones, hay intereses que les afecta que se deba priorizar tal cual como lo dice el manual, sino de lo contrario deberían pasar a la vista de todos los integrantes pues la totalidad del expediente, independientemente aplique o no ramo Arturo, 33. Esto que mencionas de la gente, quisiera que por favor me expliques y nos expliques cuál es la metodología. Estás hablando de que al azar ustedes eligen una obra y ustedes van y ya nosotros ¿qué más investigan? Nosotros acudimos y vemos que pues ahora sí que la obra sea una que sea de las estipuladas en lo que es ramo 33. Vamos, no van a ser alguna obra que no esté contemplada en los lineamientos. Pues vemos que puede ser calles, pueden ser banquetas, pueden ser acciones de vivienda. Últimamente se han estado priorizando muchas acciones de vivienda. Por los nuevos lineamientos federales que para combatir lo que es el rezago y todo esto, y los indicadores pues vayan subiendo. Nosotros acudimos, vemos que de verdad sea una zona que lo necesite, por así decirlo, platicamos con la gente si de verdad lo necesita, cómo participa ella, cómo solicitó la obra al ayuntamiento, cuánto tiempo pasó de cuando la solicitó a cuando se la aceptaron, y cuando se la están aceptando, cómo la lleva a cabo el constructor con los tiempos establecidos, la dejan a medias, cómo no, etcétera. Bien, entonces la gente se involucra. Ahorita vamos a hacer una pausa, Arturo, ya vamos a regresar para nuestro último bloque. Tengo aquí un comentario de alguien del ayuntamiento que pide derecho de réplica, porque yo creo que toda la alusión que se está haciendo ahorita, bien vale la pena que haya una réplica al respecto, un posicionamiento. Si bien es cierto que tú estás dando muchos elementos, valdría la pena concretamente conocer el punto de vista de la autoridad municipal. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Esto es Palabras Clave.
Ya es la última y nos vamos, Arturo. Tenemos la colaboración desde hace algunas semanas de Tony Peraza, el cartonista. Nos envió sus palabras clavo. Vamos a verlas y seguimos para cerrar este tema. Muchas gracias a Tony por sus palabras clavos, sí, y aquí somos muy amorosos, ¿verdad? Pero parece también que allí en el ayuntamiento hay mucho amor que se desborda. Mira, tenemos otra opinión de David José Solís Fuente, que dice que importante atender centro y oriente. Urgen topes a la entrada de una privada, más que topes un paso peatonal, darle chance a los niños, personas que viven cerca de la privada. Es decir, hay muchas necesidades que entonces deben ser canalizadas mediante ese comité. Correcto, efectivamente, son obras, diversas obras. Lo importante acá, y es el punto fundamental, es que la ciudadanía sepa que puede acudir a su ayuntamiento y solicitar obras, y por ley se le tiene que dar seguimiento. Y de ahí se canalizan, independientemente de qué obra sea, a las que apliquen con diferentes fondos, en especial los que se deben destinar a combatir el rezago social, pues es ramo 33, ahí el ayuntamiento pues lo destinará a este comité. Alguna otra obra que se necesite, como un paso peatonal, pues lo puede canalizar la misma dependencia pues a otro tipo de recurso que aplique para esto. Pero pues lo importante y el punto a señalar acá es que todo ciudadano no se olvide que tiene derechos, puede estar solicitando obras, y es lo importante de este punto que nos hacen llegar. Y entonces ustedes lo mismo están ahorita revisando este proyecto que revisarán otros. Por supuesto, nos interesa. Ahora sí que por la experiencia de este proyecto nos llevamos muy buen sabor de boca, ha sido un aprendizaje muy bueno para todos los integrantes, y sabemos que se pueden hacer muchas cosas y se pueden lograr objetivos claros, que es mejorar las situaciones que se presentan. Ahorita que mencionas lo que se puede lograr, ¿cuál es su perspectiva? O sea, ¿esto qué tanto va a servir? Ahora sí que a nosotros nos gustaría que, independientemente de esta administración, ya prácticamente está de salida, pues la siguiente administración conozca muy bien lo que es ramo 33, se comprometa con un con de verdad combatir lo que es el rezago social, no se privilegien zonas donde solo vemos mayores inversiones para desarrollos privados. Eso es fundamental, y que pues ahora sí que se, incluso si es necesario cambiar este manual y se especifique más las tareas de los integrantes, pues que debería ser así, que incluso se especifique que la conformación de los comisarios puede ser democráticamente, que se especifique que ellos puedan destinar más tiempo para observar los expedientes de las obras en su recorrido fundamentalmente. Reitero, es increíble que el ayuntamiento proponga 24 horas, suponiendo que esta persona de integrante ahora sí que ni duerma, para checar más de 400 expedientes, y cuando son 1,000 obras, más de 1,000 obras. Mire la inercia del Congreso, yo creo que ya ves también ahí que se vienen sus revisiones de las iniciativas, pero fast track. Y prácticamente solo se limita, pues ahora sí que seguir los lineamientos y alzar la mano. Oye, han estado en contacto, según dijiste, con la autoridad municipal. Una vez que termine este proyecto, ¿directamente van a ir con el alcalde y le van a decir, mira, esto es lo que encontramos? Por supuesto, es un diagnóstico importante el que se va a tener de lo que es para los ciudadanos, para los que lo estuvimos checando, de lo que de nuestra perspectiva vemos de lo que es ramo 33. Y te decía, Carmen, creo que hay que ir incluso más allá de esta administración que prácticamente ya está de salida, y podríamos estar buscando mecanismos para que los próximos candidatos, porque ahora hoy son precandidatos, y el próximo alcalde pues se comprometa a combatir el rezago social, en concreto con ramo 33, del partido que sea. Ahí
lo importante es como ciudadanos, como jóvenes y cada ciudadano que se quiere integrar a nuestra propuesta, son bienvenidos. Nuestra asociación tiene las puertas abiertas. Se pueden hacer buenas cosas. No hay que pensar que el proyecto acaba el mes de abril, ni que ya estamos por acabar, ni que hay que pensar que ya acabó esta administración, ahí acaba nuestra tarea. Ahorita que mencionas que la gente se puede sumar, ¿dónde los pueden contactar? Pues puede ser, voy a decir ahora mi correo donde pueden contactar, es arturo.cetina.b@gmail.com, ahí me pueden mandar un correo, o a través de las redes sociales, en especial de Facebook, pues ahí hemos estado recibiendo mucha opinión de la gente de la que puede participar, y es prácticamente pues mi nombre, Arturo Cetina Bautista, ahí me pueden encontrar, y pues ha sido muy buena utilidad este medio de redes sociales, hay que explotarlo más. Pues ojalá que sí, y este programa llega a toda la península, que esto que están haciendo ustedes pueda tener eco o réplica en los demás municipios, en los demás estados, para que estemos más al pendiente de las obras que realizan nuestras autoridades. Claro, ahora sí que cada municipio tiene destinado un recurso de ramo 33 para combatir el rezago social. Sería bueno que ellos se den la tarea de ver qué se está haciendo en su municipio para combatir este problema. Arturo, muchas gracias. Arturo Cetina Bautista, ha sido un gusto platicar contigo, y pues sigan adelante y ojalá que estén en constante comunicación con la autoridad municipal, que es lo más importante, y con nosotros los ciudadanos. Gracias, Arturo. Nosotros nos despedimos así. Gracias por habernos recibido esta noche en su hogar. La próxima semana, Dios mediante, estaremos con más palabras clave.